Ecobillones. Es una idea que yo la vi en Brasil. Lo que me llamó más la atención fue la forma novedosa y creativa de obtener un producto que es súper útil en base a las botellas plásticas. Esta es la primera etapa, porque es la recolección de las botellas. Lo que yo realizo es separar los plásticos, lo acopiamos, la etiqueta también la sacamos. Después de la separación de plástico realizamos el corte, el hilaje de la botella. Coloco la botella con el cortapetre, le saco la hilachita o el hilo y empiezo el trabajo de obtener este hilo de unos 2 milímetros aproximadamente. Lo que estamos reutilizando un 85-90% de la botella. Lo vamos a pasar a esta forma de fierro. Cuando tenemos el hilaje, ya tenemos los 25 metros, la verdad, que entrega una botella plástica de 3 litros. Lo quemamos en un horno común, cocina normal, para que el plástico se endurezca un poquito más. Con una exposición de 10 minutos a 15 minutos es suficiente para que el plástico quede firme. El ecobillón no es solamente la botella plástica que reutilizo, también tiene la reutilización de maderas de despunte. Le realizo la perforación y después la lijo, después es el lugar donde voy colocando las varas de plástico, que las vamos clavando totalmente artesanal hasta llegar al resultado final, que es el ecobillón.